Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, que en guany, doncs, celebren aquest 30è aniversari el proper 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre de Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats. Avui saludem a Sarai Muñoz, que és cantaora. Sarai, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Felicidades por este reconocimiento en los Premis Ones. Muchísimas gracias por el reconocimiento, estoy súper orgullosa, súper contenta. Te pillamos en ruta, no paras, para arriba y para abajo todo el día, ¿eh? Esto de ser artista... <laughs> es <un lugar. ríe> ¡Y que no falte! Eso es importante. Es importante. Uh, la Saray Muñoz, eh, van a a Madrid al 1975 y eres hija y, y, y nieta de, de las grecas. Y sobrina, hija y sobrina, porque eran de las dos hermanas. Sí. De hecho, tú también llegaste a formar parte ¿no? del grupo... Sí, durante como cinco años eh, mis principios fueron en, en el dúo. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Supongo que ya rodeada de, de arte desde bien pequeña. Bueno, mi infancia la recuerdo, pues mira, imagínate, eh, primero mucha música a mi alrededor y segundo que ni siquiera podía salir a la calle porque estaba todo el portal lleno de, de periodistas y y medios de prensa. Así que mi infancia la recuerdo un poquito revoltosa. ¿Así decidiste tú emprender este mismo camino? Eh, bueno, me costó bastante trabajo. ¿eh? Al principio yo me negaba y yo quería ser una una mujer normal, entre comillas, con un trabajito normal, pero la vida no me lo permitió. ¿eh? No hubo manera, no hubo manera. Así que al final me vi en un escenario, un día, y desde aquel día ya nunca más me bajé. <laughs> ¿Qué, ¿Qué destacarías de esta larga trayectoria? Mira, sobre todo las emociones que una siente cuando está encima del escenario. Uy, mira, me emociono y todo eh, diciendo esto, ¿sabes? Porque eh, la Sarai es una abajo. Del escenario y otra diferente encima del escenario. Lo que siento encima del escenario no se puede escribir con, con palabras, ¿sabes? Es, es una bomba de emociones. Es aquello que a veces no, no lo parece, pero detrás de los artistas, pues también hay personas, claro. Claro, sí, somos un poco especiales, pero sí, sí, personas. <laughs> Y esto de hecho pues lleva a, a desempeñar también incluso tareas sociales. De hecho, el premio que se te otorga a ti es el premio Nas Riet por el trabajo con las a, mujeres maltratadas y por la implicación en la difusión del flamenco y una trayectoria musical implicada en la cultura y el arte. Eh, sí, 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 muchísimas gracias por reconocerme todo eso. Eh, realmente, eh, una no sabe a lo que le lleva la vida, ¿no? Eh, yo, mm, por suerte. Eh, o por desgracia, he vivido muchas experiencias en mi vida. Una de ellas eh, fue ser una mujer maltratada. Eh, y entonces eh, me encanta hablar con las mujeres y demostrarles que se puede salir de eso, aunque una crea que no y que parezca que no, que no sales, porque es muy difícil en, en realidad, pero que se puede, se puede y puede una ser feliz y, y cumplir sus sueños al final pese a todo y, y pese a todos voy disculparme porque es que el teléfono no se quiere quedar quieto. Claro. es muy importante de hecho de pues, poder dar difusión y dar voz y personas eh, reconocidas y artistas como, como es en tu caso pues eh, ayudáis mucho a dar este tipo de visibilidad es muy importante muy importante para todas nosotras de verdad apoyarnos entre nosotras y, y decir que y demostrar que se puede se puede salir de eso. Y, y, y los niños también pueden llegar a ser felices cuando han vivido también un maltrato sabes y este premio este reconocimiento de premios zonas 2024 me siento tan orgullosa de que al final eh, una va viviendo año tras año y va eh, llevando a cabo su carrera, su trayectoria, sin pensar en, en que alguien puede estar eh, reconociendo lo que tú has hecho, ¿no? En este caso, eh, se me reconoce y me siento tan emocionada que no te lo puedes imaginar. Ya, para ir terminando, cuéntanos un poco en qué punto estás eh, a nivel artístico, a nivel musical. A ver, mira, os cuento. Eh, yo llevo casi 13 años en el Ballet Nacional de España, que siempre... Fue mi sueño eh, ser la cantadora del Ballet Nacional de España. De hecho, soy la, la cantadora oficial. Eh, al final lo logré gracias a la vida, a la herencia de mi madre y a la suerte. Eh, me escogió Antonio Najarro en su día, que era el director del Ballet Nacional. Eh, aparte de eso, pues eh, el actual director, que es Rubén Olmo, eh, me permite, siempre que puedo, eh, colaborar con otros artistas con lo cual estoy casi siempre en activo. Cuando no estoy con el Ballet Nacional y me dan el permiso, puedo colaborar con diferentes artistas y llevar a cabo otros proyectos. Así que me siento súper, súper realizada como, como cantadora, como artista, de verdad. ¿Qué es el flamenco para ti, para tu vida, para tu día a día? Mira, el flamenco es algo que yo llevo en, en el ADN en la sangre desde que nací, desde que estuve esos nueve meses en el vientre de esa madre que tengo, de la cual me siento tan orgullosa y que cada día me acuerdo de ella, la tengo siempre presente. Entonces el flamenco es una forma de vida, algo que lleva una en sí y, y es eh, la 24-7. Pues a Saray Muñoz ha sido un placer poder charlar un ratito contigo, no te quitamos más tiempo y nuevamente, pues muchas Para felicidades bien. por este reconocimiento. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, muchas gracias de nuevo y estaré encantada de estar con vosotros allí, cantaros si queréis que os cante, como si queréis que os baile, lo que queráis. Yo estoy muy contenta. Pues nos vemos el 7 de juny, que és el dia doncs, que se celebraran aquests uh, Premis Ones 2024, que com sabeu doncs, arriben a la seva trentena edició.